Bienvenidos a Lado C. Por primera vez te mostramos por dentro el barrio de Sheila, el barrio donde antes había un centro recreativo para festividades y que con el tiempo se transformó en un barrio donde muchos de los ex empleados de ese centro recreativo fueron levantando sus casas ladrillo por ladrillo. Cambien la cámara para otro lado. Pero acá no queremos cámara. Cuanto más cercanía hay con la casa donde vivía Sheila y donde estaban los tíos, es donde mayor presencia policial encontramos. Todo lo que era la construcción, clausurado. ¿Nosotros cuántos somos? Somos 4 argentinos. Nada más. Y los demás todos paraguayos. Los paraguayos, que esto yo no quiero pronunciar lo que dicen porque la verdad... Es muy difícil para nosotros escucharlo de afuera, que nos atacan con todos esos comentarios. Este es un barrio que está como en una especie de estado de sitio. Está completamente amurallado, se ve muy poca gente, hay presencia policial muy fuerte, sobre todo marcada en la zona donde vivía Sheila junto a su padre. Acá tenés también un símbolo de lo que fue antiguamente esto como centro recreativo, que es una pileta, que es el... Bienvenidos al verano 2009. Estamos hablando de una toma que se fue dando en los últimos 8 o 9 años. Me interesa mucho escuchar que vos me cuentes la otra cara del barrio. Demasiado estupidez están diciendo todos los periodistas. Antes que... Cambien la cámara para otro lado. Pero acá no queremos cámara. Lo... Apuntá para otro lado. Entiendo. ¿Sabe cuánto hace que yo vivo acá? 22 años. Cuénteme la historia. Y nadie me vino a atropellar acá como ustedes. ¿Entendió? Apagá esa cámara, vos. Pero, señor. Apagá esa cámara. Apagá esa cámara, te digo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Suárez. Sí. Con todo el respeto se lo digo. Sí. Ustedes hablaron demasiado pavada. A ver, usted tiene 22 años, nadie mejor que usted para contar un poco la historia de este barrio. Es lo más importante. A ver, vamos a escucharlo, sí. Usted hace 22... Vengan a sentarse y le voy a contar. Ahí está. Bueno. Pero... A mí, el dueño de esto, el que dijo que era dueño, me trajo hace 22 años. Acá no había nada. Todas las construcciones que hay arriba, sí, aparte de las primeras losas, todos son hechas por mí. Esto como un centro funcionó y había grandes fiestas que se hacían. Sí, señor. Y hasta que un día fallece el dueño. ¿Y por qué dijeron que acá adentro le asesinaron al dueño? Yo le quiero llevar a donde están los hijos para que digan de qué se murió. Ese murió de diabetes y no se murió porque le mataron. Bueno. Me da bronca lo que dice. ¿Qué fue lo más fuerte, lo que más le dolió de todo? Mira, de todo lo que más me dolió fue que le encontraban a la nena ahí. Sí. Que nosotros nunca pensamos que esto iba a pasar acá. Vamos a mostrar bien lo que es el barrio y la diferencia, ¿no? Esto se ve claramente que está construido hace muchísimo y sí, esto ya era cuando esto funcionaba como lo que funcionaba, claro, un centro. Por supuesto. ¿Esto qué queda dentro del predio? Esto acá abajo era todo barra. Toda una barra. Acá se vendía la bebida barra. De la gente. Abajo. Ah, sí. Esta era la pileta del centro. Esa es la pileta que funcionaba muchos años. Ajá. Y acá para venir, digo, eran socios, eran de la comunidad. Se cobraba la entrada. Se cobraba una entrada. Sí. Y venías a pasarlo como cualquier recreo, como así se lo llamaba. Para eso venían grupos de México, de España, de no sabés los grupos que venían. Lo que tenemos ahí arriba es el tanque de agua que, digamos, suministraba agua para todo el predio. Para todo. ¿Hoy qué función cumple? Lo mismo. Dándole agua a todos. A todos. Solo con un solo problema que tenemos. Que antes éramos 18 familias y hoy somos casi 60. La bomba no aguanta más para eso. ¿Cómo llegamos a las 60 familias, digamos? Entraron. Si bueno, usted tuviera que... Ese problema ya se va de mis manos. Se va. Porque acá la fiscalía dijo que acá no tenía que entrar más ni una sola familia, pero empezaron a venderse entre ellos.
Yo veo mucha construcción pegada y vos estás acá hace 22 años. ¿Por qué nunca se te ocurrió vender el terreno? Porque ofertas tuviste. Porque no es mío. ¿Cómo voy a vender algo que no es mío? Si yo le saco su teléfono y salgo a ofrecer, ¿cómo voy a vender si no es mío? Nosotros somos misioneros. ¿Eh o no? ¿Eh? Nosotros somos misioneros. Y yo le digo con los 73 años que tengo, en mi vida, caí preso. El barrio hoy está en duelo, cambió la manera de mirarse. Hay desconfianza, la presencia policial trajo tranquilidad, no ves la hora que se vayan. ¿Sabe una cosa? Que la desconfianza está instalada acá. Pero yo le digo, aparte de esto, como yo le dije a los que están en la puerta, creo que son de la montada, yo le dije a ellos, ojalá se quedaran. Acá se mezclan dos temas, ¿no? Uno es el avance de la causa que investiga la muerte de Sheila. Y una paradoja, ¿no? Y una pregunta que nos podemos hacer. Este barrio existe hace muchos años y se nota que hace meses que vienen trabajando en la construcción. A partir de la muerte de Sheila, fueron clausuradas todas las casas que se estaban levantando. ¿Eh? No se pudo trabajar más ninguno de los ocupantes, en realidad compradores, porque estos terrenos en el último tiempo estaban siendo vendidos. Hoy tenemos muchísima presencia policial acá, no solo por la causa que investiga la muerte de Sheila, también hay muchas versiones de que hay gente que, pensando que tal vez levantaban a todo el barrio, tenían la intención de venir a ocupar estas tierras. Mirta, acá lo que me contaban es que estos predios se venden, te venden los terrenos. No, yo no entré comprando. Ajá. Yo entré como alquilando de entrada y después falleció el señor y ya habíamos quedado en la nada, como... En la nada. En la nada, digamos. Da la sensación que en este barrio va a marcar un antes y un después, más allá del dolor de la pérdida de una chiquita. Ya dejó marcar. ¿No? Que hay. Uno ve todas las fajas de clausurada de todas las casas que se estaban levantando. Sí. La presencia policial, me dicen que tiene que ver un poco con el caso Sheila, pero otro poco porque hubo piedrazos y muchas de esas cosas estaban más vinculadas con la idea de... Sí, nosotros más que nada es por eso que hemos pedido que nos resguardaran un poco más tiempo, porque... Se quedan acá por eso, porque pedimos nosotros un poco más de tiempo de resguardo. Hay intereses de gente que quiere venir a ocupar el lugar. Sí, sí, sí. De hecho, se vio que tuvimos 3 ataques muy fuertes. Por eso yo quiero aprovechar este medio para pedirle a la gente que están viendo, que me están viendo, que me están escuchando, que no es lo que ellos ven. Yo veo tantas madres que están acá del otro lado. La cuestión de los menores se planteó como un tema acá, que el menor acá no tiene el mismo trato que en otros lugares. En otros casos, como Ángeles Rawson, como Candela, que fueron casos que pegaron muy fuerte en la sociedad, nadie dijo, el barrio de Ángeles tiene un sistema de valores donde los menores tienen relaciones sexuales a los 10 años. O que están en la trata de personas, digamos, ahí la familia del lado materno salió a decir un poco eso, como que acá había... Porque directamente ella les culpa a los paraguayos, que los paraguayos, que esto yo no quiero pronunciar lo que dicen porque la verdad... Y, es el momento, lo estoy mirando a todos y les digo más o menos lo que se dijo en estos días, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Es una cosa, acusación recontra fuerte. Pero tampoco estaría mal si la justicia está dudando. Bueno, nosotros estamos a disposición, que si no quieren investigar. Pero lo que es adentro, acá el predio es totalmente mentira. Es mentira. Y no solo somos paraguayos que vivimos acá, somos argentinos. Yo soy argentina, vivo acá, me crié con la gente paraguaya. A mí no me educaron mal, a mí me educaron a respetar a mi familia, a parientes, si es pariente o no es pariente, a respetar. Es muy difícil para nosotros escucharlo de afuera, que nos atacan con todos esos comentarios.
porque es como decía. No es verdad. No es verdad. La barrera que separa un barrio. La policía, la división caballería de la bonaerense, dividiendo lo que alguna vez fue un campo de recreación de lo que hoy es un barrio con mucho miedo frente a la problemática de la vivienda y las amenazas de los que quieren venir a ocupar este lugar. Ahora los invitamos a que nos acompañen a conocer Villa Sildañez, un barrio que no se acostumbra a recibir nuevos vecinos. A la vera de la autopista de Lepiane, en el barrio de Mataderos, se pueden ver muchos autos desarmados, lo que uno diría un cementerio de autos. Sin embargo, estamos ante una nueva modalidad de vivienda para los que están en situación de calle. Todas las noches, ellos duermen en el Rancho Car. Departamento, otro departamento, tres, cuatro, cinco departamentos. A veces comemos tres, dos días, no comemos. ¿Se ven los autos prendidos a fuego? ¿Alguno? Están durmiendo, es la hora de la siesta. Y acá tienen el perro que protege el barrio. ¿Qué? Mandado a su país, no trabajan, borrachos, piden comida, ponen la pistola acá afuera, hermano. Tienes tu casa, vayan a su casa, vamos a firmar y se van ahí. Ahí estamos viendo un viejo Gazelle, ¿se acuerdan? Ahí tenés un 505. Es una verdadera novedad. Es la primera vez que vemos algo de estas características. Un 504. Allá un Dodge. Acá una Falcon Rural. Ahí tenés un Renault 11. Y este no sabemos qué auto es. Habría que arriesgar. Podemos jugar una apuesta. Este le han agregado algunos otros ambientes. Y por último queda vacante este Peugeot 206. Donde no se ven rastros de que viva nadie. Cintia, es la primera vez que vemos muchos autos descartados, que cualquiera podría pensar que es un cementerio de autos, y en realidad se ha transformado en la vivienda de muchos de ustedes. ¿Cómo llegaste acá? Estaba en la calle. Y como vi un auto así desocupado, no había nadie, le pregunté si me podía meter y me dijeron que sí. Igual yo estoy con mi pareja y aparte de mi pareja estoy con mi hijo. ¿Y de la calle al auto? O sea, ganaste un poquito en comodidad. Claro, pero igual lo único que te cubre es el sentido de ir a acostarte a dormir y nada más. ¿Te imaginás mucho tiempo más acá? ¿Estás buscando la salida? No quiero saber más nada ya de estar acá. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál sería la solución? La solución de irme a la casa de mamá, no sé. ¿Por qué no estás en la casa de mamá? Porque... Bueno, digo la verdad, estoy en la droga y mamá me dijo, bueno, si vos sigues así, andás para la calle y yo tuvimos una discusión y... ¿Vos conocés acá a todos los vecinos? Sí, a algunos, pero no nos llevamos bien. ¿No se llevan bien? No. ¿A él lo conoces? No, sí, lo conozco, nos llevamos bien, pero no. A ver. Nunca me hicieron nada y tampoco le hice nada a ellos. ¿Vos cómo llegás acá? Yo llegué por situación de separación de mi esposa, ¿viste? Y cuando estabas con ella, ¿tenías un techo? Yo tengo mi casa, tengo todo. Pero me separé y... ¿Quedó tu mujer en la casa? Claro, todos mis hijos, todo. ¿Y vos hoy tenés trabajo? No tengo ningún trabajo. ¿Cómo se te ocurrió venir acá? ¿Estos autos están hace mucho? Antes dormíamos allá en colchones. Sí. Nos trajeron estos autos y ahora dormimos en aquí.
el pollo, Venen. Hasta de joder, coño. Acá hay un departamento, otro departamento, otro departamento, tres, cuatro, cinco departamentos. Y dormimos como 15 personas. El departamento 1 se quemó. El departamento 2 vive manotas. Y este es el departamento 3. Todos los autos están desarmados y permiten que se puedan poner colchones de tamaño de cama matrimonial. La Falcon Rural. Ese es el Falcon. Este es para la reserva cuando vienen chicas. Para. Este viene a ser como el... Uno cuando ya no hay... El reservado, el de la intimidad. Cuando ya no hay campo en los lugares allá, vienen a dormir aquí. Lavamos ropa aquí. ¿Quieres saber cómo vivimos? Sí. Vamos a ver, ven para acá. Una de las cuestiones que más me llamaron la atención del relato de él es que vos ya lo llamás departamento. Este es el living. Esto es lo que comemos. Comemos eso. ¿De dónde sacas la...? ¿Esto lo compras con lo...? No, hacemos mercado. Raúl, mostrame que... ¿Qué tenemos en la heladera? Ya no tenemos, creo que tenemos mayonesa, mostaza. Y ahora, Raúl, eso hay que conservarle porque... No, creo que el video ya no, ya fue. Hicimos un departamento ahí, un colchón. Acá sí. Hay otro colchón. Si tú quieres verlo, velo. A ver, los colchones están adentro de los autos. Un compañero durmiendo. Acá hay un compañero durmiendo en lo que era un 505, ¿no? Es la primera vez que lo veo, mirá que llevamos años andando por las calles, viendo ranchadas, viendo gente que duerme debajo de los puentes, pero vivir en autos, en lo que sería un cementerio de autos, es la primera vez. ¿De qué trabajabas, Raúl, antes? Yo tengo 7 profesiones. ¿7? Sí. ¿Cuáles? Soy gráfico, pintor, albañil. Hago dibujos. Hago de todo. Tu historia de vida. Vos naciste en Bolivia. Y otro boliviano. ¿Cuándo dejas Bolivia? Yo dejo Bolivia aquí en el 2003. ¿Y a dónde te vas? Vine para la Argentina y después me fui por invitación de mi hija, que está allá, después fue a la universidad. Por invitación de mi hija fui a Sevilla. O sea, tu hija está estudiando en España. Mi hija sale ahora de la universidad, su último año es administradora hotelera. Pensá esta situación, tu hija a punto de recibirse en Europa de administradora hotelera, ¿eh? Un lugar donde hay techo. Lugares lindos. ¿Qué pasa si vos le contás la verdad? ¿No te podría invitar y darte una mano? A veces los hijos ayudan a los padres también. No, el tema es que hay una situación. Yo estoy de vacaciones ahora aquí, en Hotel California. Bienvenidos a Hotel California. Agradable lugar. Originalmente, ¿qué era este lugar cuando vos llegaste? Era un bache. ¿Y ustedes en qué lo transformaron? Justo con lo que nosotros estábamos en la calle, nos hemos venido acá a tomar los autos y nos hemos acondicionado a lo que podíamos. ¿El vínculo con los vecinos de la zona? El vínculo de los vecinos siempre nos van a decir nuestra contraparte porque nosotros somos bolivianos. Ellos viven en cuatro puertas. ¿Y nosotros en dónde vivimos? Raúl nos contó más o menos quién es quién acá, cómo viven. Ahora, hay una historia que no me contó, que es la de ese que está tapado de azul. Ah, ahí duerme un amigo, solamente él duerme. Yo estoy muerto.
Hola. ¿Es vos? No, pará. ¿Qué? Dejá de molestar, boludo. ¿Qué haciendo ahí? ¿Qué? ¿Cómo estás pensando? Vení. Te quiero aclarar una cosa, vení. Por favor. En resumen, lo que podemos ir conociendo es lo que pasa en estos autos y cierta resistencia del barrio. Quiero que se vayan de aquí. Yo vivo enfrente. Yo tengo nietos. Y yo también tengo nietos, tengo una hija. Todas las tardes se ponen a tu amante ahí. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Se ponen a mear, se ponen a hacer lo que ustedes quieran. Escuchame una cosa, no te des el problema. No, sin violencia. No, porque yo sé lo que es él. Yo sé lo que es él. Yo sé lo que es él y yo sé lo que es él. ¿Es ese efectivo? No, me dice a mí. Escuchame una cosa. No roba el señor, nadie. Nadie roba. No roba nadie. El señor tiene coche. Sí. Él tiene coche. Que muchas veces lo dejaste acá. Los vagos vienen a esconderse, eso también. Él tiene coche, hermano. Tiene coche. No, chofer no. Él tiene un coche propio de él. Que yo lo conozco bien a él. ¿Pero cuál es la molestia que tiene el barrio? Gente que está en situación de calle. Esto hacen todas las necesidades. Están en situación de calle. Un contenedor, colócamelo. Y ahí al contenedor. Yo no tengo por qué. Entonces, ¿por qué reclamas? Ustedes tienen casa. No. Ustedes tienen casa. Nosotros no queremos que vivan así. He prevenido. Tengo nietos, tengo a mi hijo. Sí, yo prevení esto en mi casa. Vamos a firmar y se van a ir. Yo veo un detalle que en otras ranchadas a mucha gente le llamó la atención. Ustedes no están colgados de la luz. No tenemos luz. Tenemos un foquito que inventamos ahora, una vela. Una vela tenemos y... Pero, ¿por qué no se cuelga? El respeto es no, de la el publicidad. Tema, el tema es no tener problemas con el gobierno, no, porque eso te viente. Tú te cuelgas. Eso sería un delito para ustedes. Es un delito para nosotros. A la noche es un agujero negro. Un agujero negro, solo tenemos dos velas. Iluminado por velas. Por velas. Esto es nuestra lámpara. Cae la noche y el Rancho Car, al costado de la de Lepiane, se transforma en un verdadero agujero negro. Vamos a cruzar la calle para hablar con los vecinos que conocen la historia de lo que originalmente fueron autos tirados, una especie de cementerio, y hoy es una comunidad de gente en situación de calle. ¿Cómo se llevan con los de los autos? Ningún problema, pero hay cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, hacen las necesidades de ellos, hacen afuera, al chico, fútbol mate, parece salen borrachos del bar, se ponen a pelear ahí, tiran piedra. Nosotros por eso tenemos las nenas, 7, 8 años, y se ponen a mear acá. Y nosotros tenemos que estar diciendo, anda para allá, anda al baño para allá. No, claro. Y es de todos los días. Yo veo los autos prendidos a fuego, ¿alguno? Y digo, eso es descarte de auto robado. La situación, digo, pensar cómo viven a 15 metros de tu casa. No molesta que vivan así, molesta las fotos que hacen. Estamos con uno de los vecinos más antiguos del barrio, ¿no? Sí, mi mamá. La historia está de los autos tirados, que pareciera, cuando uno anda por la autopista, un cementerio de autos. ¿Cuánto hace que empezó? Toda la vida, casi lo años. Sacan, le dan la plata, lo vuelven a armar, se le ríe a la municipalidad. Sacan la pistola, hacen pie acá, sí. Cagan ahí. Pasan la criatura, no le importa nada. Los chicos miran. Sí. Hablamos con muchos de ellos, son historias tristes, ¿no? Donde... Triste, ¿por qué no se van a su país que tiene 4 de inflación? ¿Te dan ganas de ayudarlos? No, mandado a su país, no trabajan, borrachos, piden comida. Ponen la pistola acá afuera, hermano. Pasan las criaturas, eso es verdad. Para hacer pi, los chicos pasan. ¿Pero te gustaría que encontraran la solución a sus vidas? No, que se vayan, sí, que le den solución. Porque chorros no son. No. No robaron nunca, no, nunca. No, porque no sirve para robar. Si están siempre borrachos, ¿dónde van a ir? No se quieren ni colgar de la luz.
Pobrecito, no los lleves a tu casa. Porque son tan buenos. Ahora nos vamos a Vicente López, al hogar Cura Brochero, donde la gente que vive en la calle puede desayunar y darse una ducha de agua caliente. Nosotros ahora vamos a abrir y vamos a recibir a la gente que está en situación de calle. Nosotros damos un servicio de ducha. Hemos preparado el papel higiénico, elementos de higiene, shampoo, toallas, jaboncito. La gente lava su ropa, que es lo que ven ustedes acá. Las dejan acá, nosotros a la tarde las juntamos y las ponemos en bolsa y cada uno, el sistema de que cada uno lava su propia ropa y después la vienen a buscar con un sistema de pertenencia al hogar, ¿no? Los duchas todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12. Más o menos hasta las 10 y media damos desayuno. Puede venir cualquiera a desayunar, no solamente que estén en la calle, sino que cualquiera que pueda quiera venir a compartir con la gente también, o sea que está invitado a desayunar. Esta sería la parte del comedor y acá es donde estamos esperando que venga, que pase la gente. Mientras espera para ducharse, pueden ir desayunando, tomando algo calentito. Abrí. Bueno, acá le vamos a dar la bienvenida a la gente que viene a desayunar. Cairo, ¿cómo estás? Esto es el sistema, lo que sería el lavadero. Vengo, me baño, lavo mi ropa, me cambio, me tengo que estar limpio, lógico, tengo que estar aseado, no voy a andar mugriento, sería ya de última andar mugriento en la calle, porque eso no me gustaría. Si yo llego a ese punto, bueno, entonces quiere decir que la vida ya no tiene más sentido. Yo me quedé en la calle, me quedé sin laburo, si no fuera por el Parador de Retiro y por este hogar que conocí, que me abrieron la puerta para venir a desayunar, a lavarme, a afeitarme, pues soy una persona limpia, no soy de la calle, me cuesta y me molesta, pero no tengo familia, no tengo nadie, entonces tengo que recurrir a esto. Ladrón, sinvergüenza no soy, no jodí a nadie, simplemente es como dice todo, buscamos una oportunidad que no te lo dan, ¿entendés? La gente, la sociedad, el empresario te cierra la puerta. Dice, tenés 53 años, ya sos viejo, y no molesto a nadie, no pido, porque tengo vergüenza para pedir, no pido. Por ahí de última pido un cigarrillo a alguien para poder fumar, pero comida, no. Me cago de hambre, pero no sé si lo merezca o no. ¿Qué sé yo? Dios dirá. Si es justo. ¿Te sentís solo? Yo sí, porque no tengo a nadie. La mujer que tenía falleció. Y ahora tengo que andar en esto. Esto es lo peor. Creo que más bajo que esto, andar en la calle, no me va a tocar en la vida. Este sería el baño de discapacitado y el baño de damas. Este es el vestuario de caballeros y estas son las duchas. Si quieren conocer un poquito, a medida que van llegando, van pasando, este es el sistema de duchas que está habilitado para que puedan ducharse con agua caliente toda la mañana. La calle es mi hogar y este es mi casa. Me baño, me dan ropa, como, me escuchan.
Cuando tengo un problema me escuchan mis amigos. ¿Entendés? Es un descargue, es una casa. ¿Dónde parás? En Retiro, en la calle. En la Villa 31. Pero me vengo de allá para acá porque por lo menos descolgás un poco de las drogas. Yo ando con problemas de droga, de adicción, de paco, merca, de todo un poco. Y, sí. Y de repente venís para acá, acá me ayuda, te contienen, desayunás. Es un ambiente familiar, como ven, nos matamos de risa. Es dura la calle, pero nada más. Hay que estar. No todo el paquero o no todo el adicto es ladrón. Yo me conozco mucha gente y puedo decir que yo soy re drogadicto, pero en ningún momento robo. No hay que estigmatizar a la gente porque es drogadicto, te roba, o porque vive en la calle, tené cuidado. Hay gente que vive en la calle muy honesta y por circunstancias de la vida nomás está en la calle. ¿Entendés? Hay gente que le pegó mal una separación, hay gente que le pega mal la muerte de la madre, hay gente que le... Por distintos motivos, cada uno está en la calle. En el día me la paso buscando laburo, camino y camino. Y a la noche, ya a las 6 me presentan en el parador de Retiro y entro a dormir. Ya sea hacer de todo, repartidor, volantero, ayudante albañil. Estuve en las villas sacando basura, ayudante de carnicero, ¿no? Fiambrero también estuve, atención al público, ahí en Tucumán. Lo más lindo que salí de la droga y todavía no puedo salir de la calle, pero hay que ser fuerte. Estamos en el partido Almirante Brown. Esta calle, República, divide Bursaco de lo que es Claypole. Bursaco tiene red de agua potable, Claypole no. La historia de las cuatro canillas que abastecen a miles de vecinos que hace años les vienen prometiendo el agua potable en su casa. Nosotros de aquel lado no tenemos agua potable. Esta es la fila, mirá. Mirá, esta es la fila. Tenemos que venir a buscar agua para cocinar, para tomar mate, para hacer el té los chicos. Vivo acá a dos cuadras y no tengo agua. A mi derecha hay agua, a mi izquierda no hay agua. No sé, yo no te puedo decir va para acá o va para allá, porque no lo sé. ¿Cuántas que son esas cuatro canillas? Bueno, esas cuatro canillas las pusieron unos vecinos porque acá no hay agua. Esta obra la inició el hombre de allá, el barcito que está allá. Sí. El hombre ese fue el que inició todo esto porque es el que cuida la capilla con la gente, que te limpia todo. En teoría la canillita era para regar el césped de la Virgencita. ¿Estás diciendo que esas canillas tenían como finalidad regar todo el césped de la capillita? Los arreglos, claro, de la plantación. Terminan siendo las cuatro canillas fundamentales que abastecen a miles de vecinos en Claypole. Yo consumo agua de perforación, pero ahora está todo contaminado. Tengo que sí o sí venir a buscar agua para acá. O sea, ¿qué son estas cuatro canillas para vos? Me salvan porque es un presupuesto comprar agua. ¿Cuánto? ¿Tenés una familia? Sí, cuatro hijos y... ¿Cada cuánto venís a las cuatro canillas? Cada dos días. Cada dos días. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Hay que estar fuerte para llevar esto. ¿Qué te parece? ¿Y después cuando llevas cargada, te ayuda alguien? Sí, ahí mi hijo está. ¿Cuántos años tenés? 83. ¿83? Cargando tres bidones. ¿Hace cuánto que te vienen prometiendo el agua en tu casa? Mirá, del 61. 61, 1961. Del 61. ¿Vas a cargar ahora? Y traigo siete bidones. ¿Siete bidones? Siete bidones. Me alcanza para la semana. ¿Querés ponerte primero acá, viste? Sí, para gracias, quedarte... gracias. Está mi hijo ya cargando. Ah, ¿cuál es tu hijo? ¿Eh? Acá está el hijo, ¿eh? No hay límite de bidones, ¿no? Acá, si viene uno con 30 bidones... Se carga lo que es de los
de carga. Estas cuatro canillas, ¿a cuántos vecinos se supone que van? Calculá que yo llevo 1.5 km y acá tengo 2 km, que en el fondo, que no tienen agua. Hace 6 años que hicieron la red de agua en casa. La red. ¿La red se hizo? Se hizo. ¿Estos muchachos? Está la caja, está la cañería, está todo. Nunca salió agua. Mira, empezó la fila, mira. Mira, esta es la fila. ¿Cómo te va? Y mal, porque no tengo agua. No tengo agua. Vivo acá a 2 cuadras y no tengo agua. Esto no es nada. Esto no es nada. Recién con la madrugada. Recién comienza la cola. Recién comienza la cola. Y vas a ver que van a venir de todos lados. No es que somos acá. A la tarde es peor. A la tarde es peor. A la tarde explota. Tenés cola para allá y cola para acá. Caños trucho ahí, nos dieron agua, nos han cobrado 1.000 mangos, ahí está el señor también, por eso viene conmigo. ¿Usted también? Sí, también. Le han cobrado para poner agua trucha, entonces en su tiempo, 2-3 años, cuando yo trabajaba todavía en Canarvería, me bañaba con eso. Ahora, y después, eso, han cortado después todo. Nos cortaron el agua y dieron agua para acá y a nosotros nos dejaron, y después nos querían cobrar que de vuelta. Agua trucha? Agua trucha, afanaron ahí, mandaron para allá una cañería y nos cobraron casa por casa, 1.000 mangos pido ahora. Ese es uno que ¿1.000 mangos cada cuánto? Cada casa. Una vez había que pagar 1.000 y sí, ya sí, era un peaje. Sí, sí, tenía agua. Pero no era de manera oficial. No, eso no era. Por eso digo, eso es afanar. Uno que trabajaba en la empresa. Sí. ¿Cuántos años tenés? 77 años. ¿Y viniste a buscar agua? Oh. Ya tenía un carrito. Escuchame, ¿qué tenés? ¿Un carrito va todos los días? ¿El cuerpo resiste así? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te va? ¿Venís de buscar a tu niño? Sí, del jardín. Tenemos que venir a buscar agua para cocinar, para tomar mate, para hacer el té a los chicos. Mm. Tenemos que venir a buscar de acá como 4 cuadras. Tengo ¿todos que venir. Los días? Todos los días lo mismo. Estamos pensando lo que sí, en la próxima obra, hacer acá. Un piso, todo, un contrapiso para que, porque vienen mujeres con chicos, todo, y esto en verano, ¿sabes lo que es? Claro, esto es una pudrición. Es una pudrición, cuando llueve se hace una laguna, todo acá. Vamos a hacer el anuncio oficial, sí, para que se entere los vecinos y también el intendente y todo lo que corresponde. Adelante. La próxima obra que queremos hacer acá es 2 canillas más o menos, y hacer el contrapiso, porque eso se llena de barro, no ha podrido, vienen gente con chicos. ¿En cuánto tiempo creen que van a terminar la obra ustedes, los vecinos? En el tiempo que consigamos el material, ya venimos la gente, los vecinos, lo hacemos. Como se hizo el paredón, se hicieron los vecinos, bueno, así también. Nos metemos en Barrio Esther, a 5 cuadras de donde está la esquina de las Canillas Milagrosas. Mira, acá justo tenemos un kiosco. Y ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Usted tiene agua acá? No, tengo bombeador. Ah. Pero agua contaminada. Agua contaminada, es un lío. ¿Y qué se puede hacer? Digo, ¿por qué a 4 cuadras de acá en Bursaco sí tienen agua? Porque nosotros de República para allá es Bursaco, República para acá es Claypole. Pero es todo Almirante Brown. Almirante Brown. Uno observa, digamos, es un barrio de casa, digamos. La tenés bien mantenida. Acá sí, tenés... Ahora, inclusive estoy pintando. ¿Servicios esenciales tenés? El gas, la luz y teléfono. Agua no tenemos. Vení, vamos a mostrarte cómo es el bombeador que tiene acá este vecino amigo que nos ha abierto las puertas de su casa. Acá tenés el bombeador. Bueno, este sistema te puede servir para... Para lavar, para bañarse, esas cosas, pero no para tomar. Vinieron los de la municipalidad y llevaron un frasco de agua que estaba contaminada. ¿Ah, sí? ¿De qué? Y pero por todos los pozos ciegos. Al no haber cloaca, toda la zona está llena de pozos ciegos. Este tenía 3 caños de 6 metros y el chupador. Al subir las napas, ahora tiene 2 caños de 6 metros y el chupador. Cada vez más arriba están las napas.
Buen provecho. Sé que los agarro en el horario que corresponde al almuerzo. ¿Eh? ¿Ustedes saben de red de potable, de agua potable? ¿Se dedican a eso? Nos dedicamos a eso, pero esta es una obra nueva, lo cual casi nadie vivimos acá. No conocemos la problemática de la zona. A mí lo que me dicen es que... A ver, esto es Bursaco. Sí. Enfrente es Claypole. ¿Ustedes están trabajando para que llegue el agua acá enfrente? Nosotros estamos haciendo una obra. Esto no sabemos... ¿Pero para dónde va el agua que ustedes están...? Esto va alimentando hasta después de Vaperón, dos cuadras. A ver, vamos a hablar de barrios. O sea, claro, los barrios no tengo idea. ¿Vos tenés idea? Lo que ustedes están haciendo. Nosotros estamos haciendo una red de agua. Sí. Que va a alimentar toda esta zona. Pero ahora, para, esta si zona va... tiene agua. A ver, a la derecha... Bueno. A mi derecha hay agua. A mi izquierda no hay agua. No sé. Yo no te puedo decir, va para acá o va para allá, porque no lo sé. Un señor de 83 años me dice, desde el año 1961 me vienen prometiendo el agua. Bueno, en Argentina se miente tanto. Nos mintieron antes, nos siguen mintiendo. Y nos van a seguir mintiendo. Así es que... ¿Tienen agua o el agua está contaminada? No, no tenemos. ¿No te tiran directamente? No, tengo bombeador, pero no la podés tomar. Claro, está contaminada. Vos agarrás una olla, fíjate, volví la pava, el sarro que tiene. Yo desde que uso esto, desde que me operé del corazón, uso esto, y no hay problema. Tengo que tomar agua de bidones, pero ¿cómo lo pago? 40 o 50 pesos. Ah, pero vení en auto. ¿Eh? Vení en auto. Es gracias a eso, que tengo esto, y esto lo aguanto por el agua. Es más barata la lata que el agua. Si no, ¿en qué te venís? Esto, ¿sabes por qué fue? Para ir a buscar agua. ¿Esto? Esto. Ah, la mordida que tiene en el pie. Mirá, esto fue ir a buscar agua, la calzada. ¿Qué, también en un lugar así? Perro de la calle. ¿Así también? En hacer el polideportivo. Y encima no hay dueño que vaya. ¿Y no? Ninguno es dueño. Ahí ya no, es un perro. Pero lo ven todo en la calle. O vos le vas y le decías algo, mire que hay perro un montón. Ahora no hay más, ¿cómo se llama? Perrera. Claro. Antes estaba la perrera, no sé si llegó la casa de conocer. Acá estamos, amigo. Todos los días lo mismo, ¿no? Sí. ¿De dónde sos? De acá de Claypole. ¿Y lo, pasa el agua potable o directamente no pasa nada? No, y allá pasó, allá donde vivo yo. Yo vivo en el barrio acá atrás, ¿viste? Sí. Pasó. Pero resulta que ya dejaron todo terminado, todo bien hechito, todo lindo. Esta gente ahora pasaron acá, que son de... también de Aiza. Le pregunté, ¿viste? Si cuándo van a agarrar el agua, ¿viste? La zona esa. Y bueno, resulta que dijeron, no, eso fue todo para lavar plata, el gobierno anterior, y así estamos. Acá estamos, mira. ¿Qué va a ser, hermano? El 2018, ¿no? El país que no progresa. 2018, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Siempre lo que perdemos somos nosotros, ¿viste? El pueblo pierde, hermano. El pueblo sufre, el pueblo todo, ¿viste? Se está pudriendo en Guita con todo, le quiere mandar presa a Cristina. Sí, a todos lo mismo. Freddy Mondoco. No. Los demás no me interesan. No. Son todos iguales. Todos iguales, señora. No, perdóneme. No me interesa. Ah, perdóneme. Son todos iguales. Cristina no daba un pan, pero ella se robaba un kilo. ¿Eh? Pero gracias. ¿Entiende, sí o no? Gracias al marido, la gente tiene plata. No daba un pancito, Cristina. Y se roba un kilo. Hablar más, usted tiene su idea, yo no. No, bueno, está bien. Chao, bien. Yo lo comparto. No, nos vamos a poner. Los ladrones, todo preso. Usted no me va a cambiar mi forma de ser. Todo la cárcel. Yo amo a Cristina, así que. Yo no, yo la odio. Y bueno, joda centro. Yo la odio. Porque así estamos. Joda centro. Estamos ahora acá, por eso estamos. Joda centro. ¿Es muy lejos que no está a buscar agua?
De República y Loreto, acá a 3 cuadras y media. ¿Hace mucho? 4 cuadras. Y hace rato, porque con el pozo, como tenemos de bomba, el pozo de agua. ¿Cómo es la situación del pozo del agua que tienen en sus casas? ¿Por qué? No es perforación, no se puede consumir. Y bueno, venimos a buscar agua acá. Agua potable. El único. Sí, o si no, comprar. O sea, comprar el bidón de esto, no sé cuánto cuesta, porque hace rato dejé de comprar, pero es un presupuesto. Del otro lado del coso donde yo vivo, por ejemplo, no tenemos agua potable. Digo, sí tenemos que recurrir o comprar o venir acá, que es agua potable. Todo el barrio depende de 4 canillas, mayormente todo usa el mismo estilo, porque como el agua de perforación no se puede consumir, porque está contaminada, entonces venimos acá. ¿Sí? Vamos a ir a buscar agua acá en Monteverde y República, porque acá no hay agua corriente. No, nunca pasó, están haciendo obras y nunca pasa el agua por acá. ¿Cuántos niños tenés, Juan? 7. ¿Y todos los días este trabajo? Todos los días, sí. Cuando no tengo agua, porque no puedo andar sin laburo, no puedo comprar los bidones, voy a buscar el agua de acá corriente, porque no hay. Ahí tengo otra vecina, Carmen. Vení, Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo bien no, porque todos los días tengo que hacerte la agua. ¿Y hace cuánto vas a buscar agua? Todos los días. Y cada vez que se me rompe el bombeador. 2 veces por día voy. Porque el bombeador lo arreglo, de 8 meses se me va a romper y no tengo agua. ¿Y el agua del pozo? Digo, vos tenés bombeador. Tengo bombeador, pero no me saca. ¿Pero esa agua vos la consumís cuando te funciona? Sí y no. Para tomar no sirve. Porque dice que está contaminada esa agua. No, para tomar no la tomo. La uso para limpiar, lavar la ropa y nada más. Lo que hace el agua, viene a sacar el agua de acá. Para trabajar. ¿Cómo es eso? Los que están poniendo el caño y sacan el agua de acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le va? ¿Todo bien? Línea 501, ¿viste? Chofer, laburante. ¿Dónde vivís? Barrio C. ¿Y qué haces acá? Y buscando agua para tomar, porque el agua ya no sale. ¿Cuántos bidones trajiste? Y traje estos 3 chicos y 2 grandes. ¿Y para cuántos días te sirve? Sí, 2 días. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá viniendo sí, a estas canillas? Ya hace como 2 años. ¿Sí? Y los muchachos de ahí se están laburando, pero no tienen la más puta idea de nada. Nada, va, son laburantes, qué sé yo. Es muy incómodo vivir sin agua, ¿no? La puta, sí. Mirá, yo estoy con una gripe de la puta y tengo que venir a buscar. Esto fue El Lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.